siendo renacidos no por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta razón nos encontramos en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra, un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para invitarnos, para convocarnos a la lectura diaria de las Sagradas Escrituras, encontrándonos con el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y lo hacemos capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el capítulo 6 de Génesis, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, oramos necesitados y agradecidos para pedirte que el mismo Espíritu que inspiró la Escritura nos inspire, nos ilumine a nosotros para entenderla y para aplicarla. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. De aquel comienzo perfecto, cuando Dios, evaluando lo hecho, dice: todo está bueno y bueno en gran manera. De aquella elección desacertada de la criatura, en el mal uso de su voluntad, de su libre albedrío, de su elección, llegamos a un mundo que está al límite de la maldad. Capítulo 6 dice que aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Dios no quería entrar a pelear con la criatura. Lo había hecho para que viviera para siempre. La criatura eligió otro camino, comenzó a cosechar las consecuencias de su elección pecaminosa, y Dios dice: no vamos a contender, mi espíritu no va a contender para siempre. El amor de Dios tiene su límite, la paciencia de Dios tiene su límite. El versículo 4 dice que habíamos llegado al momento en que había gigantes sobre la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. El versículo 5: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y entonces se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra, y le dolió en su corazón. Algunos dicen: pero ¿cómo es que Dios se puede arrepentir? El arrepentimiento involucra el reconocimiento de que hicimos algo mal. No, en realidad lo que está significando es decir: y le dolió, lo que allí mismo dice, ¿no? Y le dolió a Dios que las cosas hayan llegado a ese extremo. No era el plan de Dios ese. Dios quería otra cosa para la criatura. Pero él ya sabía, por su sabiduría, por su preexistencia eterna, por su omnisapiencia, él sabía que la criatura iba a elegir mal. Pero aún así le dolió, le pesó que la criatura eligiera mal y sufriera como resultado de su mala elección. El versículo 7 dice: por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho, me duele de que estén así. Pero Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Y entonces Dios utiliza a Noé para enviar mensajes de advertencia al mundo de aquellos días, para que los arrepentidos pudieran quedar de su lado, porque Dios por naturaleza detesta el pecado, pero ama al pecador que arrepentido se refugia en sus brazos. Dice el versículo 9: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios y engendró Noé tres hijos, Sem, Can y Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. La violencia era tal que Dios tenía que actuar. Nosotros en nuestros días también decimos lo mismo, ¿no? ¿Cuándo Dios va a hacer justicia? ¿Cuándo Dios se va a encargar de...? Todo el mundo espera la intervención de Dios que termine con la injusticia del hombre. Aún lo que el hombre presenta como justicia, ni siempre es justo. El versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera, la harás de 300 codos de longitud, de 50 de anchura, de 30 de altura. Una ventana tendrá el arca, la terminarás a un codo de la elevación por parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta y le harás tres pisos. Y yo voy a enviar un diluvio. Nunca había llovido. Y Dios dice: yo voy a enviar un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay morirá. Pero estableceré mi pacto contigo. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos. Y de todo lo que vive de todo ser, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Habla de las aves, habla de las bestias. Toma contigo todo alimento que se come, almacénalo para que te sirva de sustento. Y Noé lo hizo así, todo conforme a lo que Dios había mandado. Capítulo 7 aparece el diluvio, la historia y sus consecuencias. Y eso vamos a analizar en el día de mañana. Pero cerrando, así a manera de reflexión, después del análisis de este capítulo de este día, déjenme recordar que Dios no creó un mundo malo, Dios creó un mundo bueno. Pero en el mal uso de nuestra libertad, nosotros arruinamos el mundo que Dios había creado. Y Él intervino en lo pasado a través de esa acción del diluvio, como veremos en el capítulo 7, que es un adelanto de lo que va a intervenir en el futuro a través de la acción del fuego. Aquel fue un llamado de atención. El último será un juicio definitivo y el mal nunca más se levantará. En este capítulo nosotros nos encontramos que el amor de Dios es inmenso, pero que también tiene un límite, que la paciencia de Dios es inmensa, que tiene un límite y que siempre hay personas que están dispuestas a ponerse de parte de Dios y que, como Noé, tengan la actitud de hacer todo lo que Dios le había mandado. Sí, todo lo que Dios le había mandado. Ese hacer todo lo que Dios le había mandado incluía la construcción de un arca, porque una abundante lluvia en un diluvio iba a destruir el pecado. Y eso era ridículo, nunca había llovido. Noé fue expuesto a las burlas de aquellos a quienes les predicaba el Evangelio y este mensaje de salvación. Pero Noé hizo todo tal como Dios le había mandado. Y aquí tenemos una gran lección para nuestra vida. Cuando enfrentamos las dificultades del mundo en el que vivimos, nada más seguro, nada más excelente que hacer todo como Dios manda. Yo quiero hacer eso en mi vida. ¿Y usted? ¿Y ustedes? Vamos a tomar la mejor decisión y vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Dios eterno que estás en los cielos, como Noé, queremos hacer, actuar, vivir, creer conforme a lo que tu palabra habla para nosotros. Danos sinceridad para investigar. Danos valor para incorporar y para vivir tu mensaje. Danos las bendiciones, resultado de vivir siguiendo tus orientaciones. Bendice a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, los que nos reciben, no importa el lugar, cercano o lejano, que todos podamos estar juntos a tu bendición y a tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para que juntos podamos seguir siendo reavivados por su palabra.